waving your banner all over the place. We ¡Fútbol peruano! Finalísima final de la segunda división. Estamos ya en el estadio Jule Lores Jolán. Hoy el Unión Huaral recibe al Deportivo Municipal. Y como siempre, junto a Pablito Peña, Sandro Centurión, ves cable presente en todos los eventos deportivos. Hoy el Muni es campeón. Somos campeones, seguro. ¿Con quiénes has venido? Este bello ramillete. Con mi mujer, con mi prima, sus amigas. O sea, tu mujer, tu prima y sus amigas. ¿Qué le prometes a tu esposa si gana el Muni? Ya se lo he prometido. ¿Ya se lo ha prometido? Todo. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Todo? ¿Cómo se llama tu esposa? Cariño, ven. Cariño, ven. Disculpa, cariño, ven. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana. Tu esposo dice que ya... ¿Tú no? Oye, total... su novio. Dice que ya te dijo si gana Muni, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Ya sabes? Todo, ya, para el próximo año. Todo está planeado. ¿Ah? Todo está planeado. Todo está planeado para el próximo año. ¿Usted es también hincha del Muni o han venido de Zapa? Hecha Muni. Hecha Muni. Hoy ya gana el Muni. De hecho. Hoy ya gana el Muni. De todas formas. De todas formas. Dime, una consulta. Ella ha venido con su novio. ¿Tú has venido sola? Sí, solita. Solita. ¿Y el novio lo has dejado por ahí? No tengo. Ah, no tiene. No, amigos, no tiene novio. ¿Y tú? Tampoco. Entonces vamos a darle una vueltita a la chiquita. Una vueltita, está concentradita. A ver, muestra la entradita. Una vueltita, ahí está. De reversa. Ahí está. Ya. Si gana el Muni, ¿te rapas el cabello? Chamo, rapa el pelo. Nada, ¿sigues con tu cabello así? Bueno, ¿cómo te llamas, mi hermano? Basta nomás, hermano. Ya, dime. Para todo el universo. Ya, tú ya avanzaste ayer porque estás con los tumbaojos. ¡Ah! No, mejor póntelo. Para ser hincha del Municipal hay que tener cojones, mi hermano. Cualquiera no es hincha del Municipal. Porque la sinceridad, te voy a decir con sinceridad, nosotros no estamos acostumbrados a levantar copas cada año. Nosotros lo que estamos sufriendo es para salvar las categorías toda la vida. No, mi hermano, no me duermo, mi hermano. No me duermo. Oye, ¿este no es congresista? No. ¿Usted es casado? Sí, por supuesto. ¿Su esposa dónde está? Mi esposa está en Miami. ¿En Miami? Pero ya yo la sigo de peque. A ver, su esposa está en Miami. ¿Con quién vive en Miami su esposa? Bueno, yo pienso que debe estar solita. Pienso que debe estar solita. Te digo la verdad, yo no creo. Yo publiqué en el Facebook, la comunidad de Edil. Hoy no me baño porque vuelvo a campeón. Y no me bañé. Y no te has bañado. Oye, cochino, en ya. Vuelvo a campeón, compadre. Sí, tiene razón, ¿eh? No se ha bañado. Vuelve a campeón. Chanchito al palo. Ya estamos con mi amigo Godiño. Venga, Godiño, por acá, rapidito. Godiño, olor a final, decía, y olor a chachito al palo. Sí. Bienvenido a Vescable. Sí, gracias por la oportunidad y dirigirme a toda la gente peruana desde acá de Huaral, con el plato de tradición de acá de Huaral, el chancho al palo. Dime, Godiño, ¿cómo se hace el chancho al palo? Dímelo rapidito, cantando, hablando, en rima, como quieras. Rapidito, sal, cervecita y un menjuje de la casa. Ay, con este rico chancho al palo la gente se va a quedar contenta y tranquila. Ya está, ya hemos vendido ya es el tercer chancho y ya la gente del Muni, hoy día campeona. Invita a la gente que venga. A toda la gente. A tu cherry. A toda la gente de Lima y de todo el Perú, los invito a que vengan aquí a Sabor Huaralino a deleitar los mejores platos de acá de la provincia de Huaral. Ya lo sabes, Sabor Huaralino. Ahorita nos vamos a comer con Godiño un rico chanchito al palo. Yeah!
Vamos, muchachos, vamos, 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 Aldo, se logró. Se logró que querías, Aldo. Aldo, se logró lo que querías, el ascenso. Esos llantos denotan todo lo que se hizo en esta campaña, Aldo. ¿Contento? Contento, sí, feliz. Este es mi sueño. Este es mi viejo. Una buena victoria, sí. Se trabajó bastante, luchamos un montón y hoy por fin mi equipo, mi Chamuni va primera. Tuve la oportunidad de estar en este grupo hermoso y nada, feliz. Aldo, esa lucha se ve gráfica. Sí, lo prometí, fue mi vida. Gracias, muy amable. Aldo, lo dije siempre y ahora en primera. Sagua, se logró el ansiado ascenso. Sí, por fin, trabajamos durante todo este año y no solo por este partido, sino sacrificio de cada uno y la voluntad y bueno, la gana, ¿no? Una lucha constante, fecha a fecha, para lograr el objetivo. Sí, es difícil mantener 90, durante 30 partidos con concentración. Y bueno, gracias a todos, hinchas, familia, jugadores. Estamos ahí. Hubo momentos buenos, momentos bajos, en momentos donde recuperaban ustedes la confianza y ahora son campeones. Sí, estamos acá, feliz, ¿ya? ¡Echa campeón! ¡Echa campeón! ¡Sí, carajo! ¡Sí! ¡Campeonamos! ¡Vamos de primera! ¡Vamos, grita lo alto! ¡Sí! Creo que fue mucho, muy complicado todo el comienzo del campeonato, pero al final pudimos lograr el tipo ante todos, ante Gómez, que costó, quería meter plata, y así le jugamos con todo, carajo. Un justo premio a la confianza. Sí, la verdad que sí. Todo el campeonato lo peleamos, y gracias a Dios es una alegría enorme para nosotros. Gracias a Dios tengo la fortuna de campeonar con Alianza en primera, con Aurice como de Perú y ahora en segunda con Municipal. Nadie nos regaló nada, siempre luchamos al final de la pretemporada, así que hay que festejarlo, carajo. Agradecerle por todo el cariño, agradecerle por todo el cariño que nos dan, de venir hasta acá, de ir a Pucallpa. Gracias por eso y nosotros contentos por eso y agradecerle por que le dejamos la piel en la cancha ahora. Para toda mi familia que estáis viéndome, para todos ellos que me han apoyado siempre. Se logró el objetivo. Sí, se logró, la verdad que... ¡Campeones! Nos dejamos la vida. Es un año muy duro, pero esta es la alegría máxima que un jugador puede sentir, ¿verdad? La perseverancia se ganó gracias al trabajo, la perseverancia de toda la temporada. Definitivamente, fruto del esfuerzo, de la perseverancia, del trabajo duro. Acá ninguno llegó como figura. Todos hemos trabajado duro para llegar al objetivo.
y es por eso la alegría de la gente. No es momento para criticar, pero en algunos momentos ustedes tuvieron un bajón y la gente pensó que de repente se les podía ir en las manos. ¿Qué decir en este momento ya de algarabía, de triunfo? Lo importante cuando te está yendo mal es seguir reforzando. ¿Qué decirle al público que ha venido? Agradecerles a todos, mire, esto es una fiesta, hermano. Mira, me criticaban y mi mujer se murió, pero mi cabeza es tan fuerte que yo hago lo posible para sacar adelante. Soy un padre de 4 hijos y con todas las críticas saco un equipo campeón. Eso significa que hay temple, corazón y garra. Ahora que se ha logrado el título, ¿qué decir de este gran grupo humano con el cual le ha tocado trabajar? Un equipo de trabajo excelente, un equipo de trabajo maravilloso, honesto, trabajador. Hemos tenido peleas entre nosotros, pero siempre sacó un beneficio de ser campeones. El público que ha venido y que siempre lo ha alentado y hoy ha venido desde Lima para alentar al equipo. Esa gente se merece más que un agradecimiento, más se merece, ¿sabe qué? Que esta gente, que la puedas enfocar, porque esta gente sí es grande, esta gente es grande, esta gente se merece eso. Yo estoy muy orgulloso de haber nacido en Muni, gracias a Pablo Villanueva, y ahora estar orgulloso de devolverlos a primera, ellos son de primera, no son de segunda. ¿Qué sabor se siente, profesor, regresar al equipo después de tanto tiempo al Municipal? Feliz, porque ellos realmente son gente que ha venido de lejos y este equipo es de primera, es un equipo grande, histórico. Y esta gente, ¿cómo no la voy a creer? ¿Qué se viene para el futuro de usted, profesor? Es muy pronto decirlo, pero ¿qué se viene para su futuro? Festejar y descansar un poco. ¡La foto del grupo! ¡Del grupo! ¡Aquí no! 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 ¡A